você são, onde está mais confortável para você. No próprio jogo, você começa jogado na esquerda. Sim. Arrasta a marcação, perde você de vista, você recebe por ali, dá um drible e finaliza. Mas onde você prefere jogar? E se essa coisa de fazer tudo e acabar não ter exatamente um papel fixo, isso te atrapalha, isso te ajuda? Como é que você se enxerga nesse contexto? Bom, isso, respondendo primeiro, isso de fazer tudo, eu sei, o conceito às vezes me atrapalha, porque muitas vezes eu vou só preenchendo os espaços. Ah, faltou alguém ali, põe o Rodrigo. Faltou alguém na direita, põe o Rodrigo. Faltou alguém de nove, vai o Rodrigo. Sei que isso pode me atrapalhar. Pedro machucou, o Rodrigo fica com, puxa mais descentralizado. Isso pode me atrapalhar um pouco, mas como eu falo, eu sou um jogador de grupo, eu penso sempre primeiro na minha equipe, então onde precisarem, eu vou estar ali à disposição, vou continuar fazendo isso. Mas acho que com as minhas qualidades, assim, com as minhas características, eu gosto de jogar mais flutuando, assim, pelo meio. É sempre bom ter um 9 assim pra você poder combinar as jogadas, mas eu gosto de ter muita liberdade, como você falou. No meu gol, eu começo a jogada aberto na ponta esquerda, vem o movimento pra dentro, recebo ali a bola entre linhas, que é onde eu mais gosto de jogar, e faço o gol. Então acho que é isso, tendo liberdade, assim, eu mais gosto. Bueno, pues ahí lo habéis visto, ¿vale? Vaya, hombre, no le he dado al botón de grabar, pero bueno, lo tendré en cuenta luego. Bueno, el asunto ya lo habéis visto. Tema dice, no, ¿de dónde? Pero en la selección, recalca. Bueno, y para muchos esto ha servido como para decir, bueno, pues es que estaba hablando de la selección. Mirad, esto lo dice Bellingham, ¿vale? Esto lo dice Mbappé. Esto lo dice, no lo sé, Vinicius Jr. Y te digo, pues mira, la verdad es que pasaría completamente desapercibido. ¿Por qué? Porque no tienen antecedentes. El problema es que hay un chaval que se llama Rodrigo que sí tiene antecedentes, ¿vale? Y estos antecedentes son precisamente esos. Son precisamente los de haber hablado antes de la final de la Champions League. Son el hecho de haber luego comentado cosas en pequeños círculos o en grandes círculos, determinadas cosas al respecto del rol que tiene y no tiene el Real Madrid. Del hecho de portadas que hacen que no le gustan porque no está dentro de la BMW, que le dejan fuera del grupo, que su equipo de comunicación pone determinadas historias. Tiene tantos antecedentes que absolutamente todo el mundo va a mirar con lupa, ¿vale? Con lupa lo que está diciendo. ¿Qué ocurre o cuál es el problema aquí? Pues hombre, esencialmente que el chiringuito está detrás, y ya lo sabéis que el chiringuito es que no pasa ni uno. O sea, el chiringuito está metido encima para, en cuanto hagas la más mínima, saltarte precisamente para ponerte verde. ¿Y qué ocurre? Que al final Rodrigo les ha dado esto y han saltado a la yugular. ¿Cuál es el problema? Que al final esto se malentiende, se sobreentiende, se medio entiende, todo ese... No, pero estoy en rojo. ¿No, no lo oís? ¿Se oye? Sí, pero se oye, no entiendo. Ah, vale, perdonad. Vale. Ok, bueno, pues sigo. Un momento que me quite la chaqueta, que al final hace calor. Bueno, el asunto es que al final, como el señor Rodrigo tiene tantos antecedentes, el problema es que en el Real Madrid esto ya se lo están tomando como algo muy en serio. Sobre todo porque además es una excusa muy fea. O sea, el decir no es que es en el contexto de la selección. Lo que estás diciendo esencialmente es, o sea, que la selección sí te quejas. O sea, ningún jugador profesional debe quejarse públicamente. Eso para empezar. Menos si juegas en el Real Madrid. Y aunque sea en el contexto de la selección, cuando tú ya estás haciendo, como te decía el entrevistador este, movimientos o posiciones en las que también has jugado en el Real Madrid, porque te han puesto en la izquierda, te han puesto delantero, te han puesto atrás, te han puesto en la derecha, te han puesto en todos lados, es decir, lo que estás haciendo en la selección esencialmente es rellenar hueco. Y esto le afecta. Pues hombre, si te afecta rellenar hueco en la selección, ¿por qué no voy a entender que en el Real Madrid también? ¿Me entendéis? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final... todo esto va a traer consecuencias. Y en el Madrid, lo primero que he preguntado esta mañana ha sido por eso. Oye, ¿qué pasa con esto? Porque al final, lo dijimos el otro día, ¿os acordáis? Con Maroto. Lo estuvimos comentando con Maroto, ¿os acordáis? Que comentábamos, oye, esto al final... Hombre, Cristian Twitch, gracias. Gracias, amiguete, por la suscripción. ¿Os acordáis con Maroto, como decíamos... Oye, esto al final es un dolor de muelas para Florentino porque Rodrigo está todo el rato en los medios y esto no le gusta a Florentino, y eso lo sabemos todos. Y me decía, no, pero es que el problema lo va a tener él. Lo va a tener él porque Florentino en este caso es mano de hierro. Mano de hierro. Y lo dijo con todos delante. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo veo a Rodrigo uno de los cabezas de mercado del año que viene. Como no cambia la situación.
como no cambie la situación. O sea, si encima que tiene Guasa, Rodrigo, que está haciendo una temporada, un inicio de temporada bastante bueno, ¿vale? Bastante interesante, bastante atractivo, se lo está dejando, se lo está ganando, está ocurriendo. Yo creo que es un tipo que realmente, ¿vale? Realmente puede marcar la diferencia, estoy prácticamente convencido. Entonces, si tú en el terreno de juego estás contestando, estás hablando, yo sinceramente creo que no te hace falta nada más. O sea, no te hace falta nada más, no te hace falta montar ni hablar de más, ni que tu equipo de comunicación vea con sus historias, con sus movidas, no te hace falta. O sea, no te hace falta. Es que yo sinceramente no entiendo de verdad por qué esas ganas de repercusión, que al final todo este tipo de cosas, sea en un sitio, sea en otro, sea en la selección, sea en el Real Madrid, te vienen fatal. Te vienen fatal porque te hacen o te crean una imagen de jugador, no voy a decir problemático, pero sí en cierto modo un tanto conflictivo. Un jugador inconformista, un jugador que está todo el rato, venga, R que R con el mismo tema. Y al final, todo ese tipo de cosas cansa. Cansa sea a la selección, sea a la no selección, sea lo que sea, ¿vale? Pero evidentemente esto al final le puede pasar factura, porque si al final se acostumbra tanto a quejarse en el Real Madrid, les va a dar igual que sea una cosa o la otra o la contraria, ¿me entendéis? Así que yo, de verdad, le animaría a Rodrigo a que tuviera un poquito más de cuidado con lo que comenta. Y sobre todo, bueno, lo he puesto en mi vídeo. Si es que lo he puesto en mi vídeo, es que yo creo que lo he dicho bastante, bastante a las claras. O sea, tío, te queremos un montón en el Madrid y lo estás demostrando que tú puedes contestar en el terreno de juego. ¿Para qué narices, vale? ¿Para qué narices tienes que andar con este tipo de dimes y diretes que no te benefician en nada, que lo único que pueden hacer es perjudicarte y que no vas a ganar nada? Porque además, al final, si estás todo el rato en los medios metido en polémicas, es como el niño que siempre se está pegando en el instituto y para una vez que no monta en la bronca, resulta que le pilla de por medio. Pues claro, al final, el que siempre está, o el profesor o el director, está constantemente viéndole a él metido en el ajo, ¿me entendéis? Claro. Claro, le ven metido en el ajo y al final dicen, joder, tío, de verdad, es que siempre estás tú, es que siempre estás tú, ¿entendéis? Entonces todo ese tipo de cosas al final cuentan, al final se quedan ahí. Florentino, lógicamente, parece que no, pero te toma la matrícula, claro, te toma la matrícula y te dice, oye, socio, ¿tú a qué has venido aquí? O sea, es que jugadores más silenciosos, incluso mejores que tú, los tenemos ahí detrás de la puerta, solo tenemos que hacer así y los tenemos. Entonces, él tiene que preguntarse a dónde quiere llegar con todo esto, porque va a llegar cerca, y cerca va a ser a la puerta del mercado, cerca va a ser a la puerta del mercado, o sea, yo lo tengo clarísimo. ¿Que no lo quiere él ver así? Bueno, pues que no lo vea, pero desde luego se va a granjear un problema serio, se va a granjear un problema serio. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Aquí dice Fabricio Reyes, 120 kilos y muchas gracias por todo, Rodrigo, completamente de acuerdo. Y ahora solo me falta que aparezca la familia o el entorno a decir, no, es que se han tergiversado sus palabras, ya. Pero es lo que hablamos. Como tienes antecedentes, ¿ahora quién te cree? ¿Ahora quién te cree? ¿Ahora quién te cree? Claro. Si es que en el Madrid lo único que tienes que hacer es hablar en el campo. Que no es poco, que no es poco. Y encima, Rodrigo, que puede hablar en el campo perfectamente, pero por algún motivo no... No, no es un tío que sea de callarse un poco y ya está, o sea, y además es que encima, como digo, es que ya lo ha hecho varias veces, le han tomado la matrícula, ya me lo han dicho, o sea, y me ha llegado desde lo más alto de la montaña, mano de hierro, pero bueno, exactamente el Pecas, es que siempre son los mismos. Y efectivamente, Drafix, aquí también hacemos bien en incluir a Vini con el tema. De otra forma, pero igual, seguramente intentando buscar algún tipo de mejora de contrato, lo que sea. Que por otra parte se lo puede haber ganado. Y yo no digo que lógicamente Vini no se merezca, ¿vale? No tener ese contrato que además creo que se merece y se ha ganado. Pero ¿creéis realmente que esta es la forma y la fórmula de hacerlo? Yo no lo tengo tan claro. Yo no lo tengo tan claro. Me parece que se puede hacer de otra manera. O creo yo que se puede hacer de otra manera. Pero ahora ya queda saber si efectivamente le puede gustar o no. O le puede cuadrar o no. Porque aquí cada uno
somos de nuestra padre, de nuestro padre y de nuestra madre. Que ese es el problema. O sea, que al final nos pensamos que todos en el Real Madrid, dentro del Madrid, piensan igual, pero el problema es que no, 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 no. Esto no va por ese camino.